juntos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Todos somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Y hermanos, un momento para pedir al Señor perdón, arrepentirnos de nuestras faltas, decirle al Señor que aunque somos todos tan débiles, queremos ser mejores, queremos cambiar, queremos rectificar. Por eso estamos aquí en esta tarde, porque queremos estar junto al Señor y pedirle a Él el perdón de todas nuestras faltas. Y todos arrepentidos de corazón decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor que es bueno, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del
los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Todos. «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que aquellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Al altar del Señor me acercaré, al Dios
Dios que es mi alegría. A mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Aleluya. Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por un lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todos sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él porque no encuentran la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir, por eso les dijo: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrarán mis pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos de la oración? De darle un tiempo a Dios. Cada uno vemos todos los días situaciones tan difíciles, tan duras. No hay día que nos comuniquen: esa persona ha fallecido, esa persona está muy grave, esa persona pide oraciones. Y así llevamos más de un año viendo partir a seres queridos, amigos, que de un momento a otro la vida se les ha acabado. Y ciertamente que todo esto produce mucho dolor, produce mucha soledad. Hay personas que ante esta realidad se guardan en sus casas, no salen y tienen miedo, mucho miedo, como todos tenemos, a contagiarse. Es por eso que todas estas semanas, 4 semanas hasta el 20 de mayo, vamos a tener los sábados y domingos el estar encerrados
no salir de nuestras casas, cuidarnos para no contagiar. Pero hoy, por los medios de comunicación, qué tristeza ver a personas que no toman conciencia de que este es un virus mortal y que no podemos jugar, no podemos ser irresponsables. Hay gente que celebra los 15 años, que celebran santos, que toman, que se reúnen, que hacen fiesta y no se dan cuenta de que no solamente el daño es para ellos, sino también para los demás, porque contagian a otras personas. El contagio siempre está alrededor nuestro, de personas que no sabemos si tienen COVID o no COVID, y por eso todos tenemos que tener tanta precaución. Y en medio de todo esto, queridos hermanos, uno llega a preguntarse, ¿y la vida? El don más precioso que Dios nos puede regalar y dar, tener salud, poder trabajar, poder hacer nuestras cosas, y sin embargo estamos como encerrados. No podemos hacer lo que siempre hemos hecho, tener esa libertad, porque estos momentos, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero, estamos sufriendo cada día más. Y ante esto, queridos hermanos, ¿qué nos toca hacer? Cuidarnos y cuidar a los demás y poner nuestra mirada en Dios y pedirle al Señor, no solamente por nosotros, sino por aquellos que están contagiados, por nuestros hospitales que están colapsados, que van pacientes ya muy graves y no pueden ser atendidos, el sufrimiento que esto causa a sus familiares, a esa persona que está tan mal. Esa es la realidad y otras realidades tan duras, pero no sé si aprendemos la lección. Ahora siempre se está hablando de un apostolado antes y después de la pandemia. Ya las cosas no son lo mismo, no son lo mismo, queridos hermanos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que poner mucho cuidado, porque todos somos responsables de la vida, que es un regalo de Dios. Por eso yo les felicito de que, aunque no ha sido comunicado en las misas del domingo pasado que íbamos a tener hoy, las misas que lo íbamos a trasladar el 25 a hoy lunes, hoy los medios de comunicación corren velozmente y ha pasado un buen número de personas hoy por aquí que han rezado y que han pedido y que se han confesado y que se han arrepentido de todas sus faltas. Y esto es lo que necesitamos, queridos hermanos, acercarnos más a Dios y mirarnos hacia adentro y mirar nuestra vida y pensar qué cosas deben de cambiar dentro de nosotros para tener esa paz que a veces no la tenemos, porque hay muchas cosas en nuestra vida que nos remuerden la conciencia y eso nos hace sufrir. Pero no olviden, Dios es Padre, Dios es misericordioso, Dios nos quiere a todos, Dios nos cuida a todos. Él es el buen pastor
como hemos escuchado en el Evangelio, que cuida de sus ovejas y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Él es el verdadero pastor que da la vida por sus ovejas. El pan y el vino trabajados con amor. Lloramos, hermanos, para que este sacrificio que ofrecemos al Señor le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización nos ayude cada día a ser mejores por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana,
que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Por eso, Padre, te pedimos humildemente que este pan, tu cuerpo y tu sangre, cuando iba a ser aceptado a su pasión, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y unidos a ti, proclamamos nuestra fe diciendo: por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y hermanos, todos unidos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos nuestros males y egoísmos, y concédenos la paz mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
Vivificaste el mundo con tu muerte, por este sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame, Señor, y no permitas que jamás me separe de ti. Y este es Jesús, el que quita nuestro pecado. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tengo a ti.
busco, te tengo a ti. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que por el sacramento que hemos recibido dignamente el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Que Dios, que es Padre bueno, a todos nos bendiga y nos proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hermanos, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz noche. Gracias. Recorres la vida.